Hola a todos, aquí estamos con Jenny. Entonces, este video, chicos, es para que ustedes conozcan más de mi papá. Le podemos preguntar preguntas sobre mí también. Claro. Y sí, ¿no te Sí. sientes nervioso que te tenemos aquí sentado No, para nada. porque no sabes las preguntas que te voy a preguntar? Bueno, obviamente no sé las preguntas, pero ya como que se va soltando uno, como que vas dejando los nervios atrás, ya como que Sí. no lo haces como rutina, pero ya lo sientes como que ya no es como al principio, pues que estás como tenso, como nervioso. Sí. Porque siento que a ti te costó un poco hacer el canal, ¿no? Porque ya, Bastante. digamos que todos los tíos tenían canal excepto Sí, es que yo me sentí así como penoso, como que, o sea, ¿cómo voy a hablar? ¿Me voy a trabar cuando esté hablando? A lo mejor no me voy a dar a entender bien por los mismos nervios que tienes. Entonces, pero es que también te la pasas ocupado. eso es también parte de que sí, trabajo mucho y bueno, hago muchas cositas aquí en la casa también, no solo el trabajo que regularmente tengo, sino que hago cosas aquí en la casa todavía, aparte de eso. Háblanos cómo te llamas, cuándo naciste, dónde naciste y qué número sos de todos los hermanos. Bueno, mi nombre es Carlos Berríos. Nací en Europa, no, no se crean, en El Salvador. Nací en el departamento de Usulután, en un lugar bien pequeñito por Jiquilisco. No sé si muchos hacen referencia con ese país, que está un puerto ahí cerquita. Y de mis hermanos soy el primero. El número uno, iba a decir, pero se iba a decir muy raro. Okay, eres el primer hermano, El primer hermano, exacto. el primogénito El primogénito de parte de parte de mamá y de papá también. Entonces, porque tengo 10 hermanos, 5 por parte de mamá y 5 por parte de papá. de papá, tú eres el primero Yo soy el también. primero también. I did not know that. No sabía Entonces, eso. ellos estaban pues bien jóvenes cuando se juntaron y pues de ahí. Sí, porque, bueno, yo veo que mucha gente se pregunta por qué tú no tienes el apellido Viera. Es por eso de que pues no soy hijo del mismo papá de mis hermanos. Pero obviamente que nos queremos como que si fuéramos hermanos de papá y mamá. Sí, porque veo que te llevas más con la familia, los tus hermanos de tu mamá que tus hermanos de tu papá. Pero también tiene mucho que ver, eso también podemos platicar un poco después, porque Bueno, es la razón. está bien, lo platicamos entonces. Sí, bueno, si no muchos saben, sí, como explicó mi papá, pues él no es Viera por esa razón. Entonces tú tienes otro papá, pero. Y es raro porque yo siempre me preguntaba, le preguntaba a mi papá, le decía, porque pues yo sabía que, pues yo por eso no era Viera también. Pero yo te preguntaba, y mi abuelo, o sea, y tú me dices, tú lo más fácil que respondías es que está desaparecido, porque para entonces eso era lo que todos decían, que estaba desaparecido, porque era más fácil, Menos doloroso menos doloroso, se podría decir. entonces que, Optabas por una salida más rápida, digamos. entonces no sé si nos puedes platicar un poco de eso, de cómo fue que falleció y todo. Sí, bueno, mi papá falleció tristemente para lo de la guerra. En este caso, él, según se cree que las personas que saben del asunto, dijeron de que lo habían bajado del autobús, que él iba de San Salvador hacia donde vivían ellos, que era un lugar muy muy escondidito por allá, se llamaba Bolívar, la montaña se llama, ahí cerca del río Lempa y San Marcos Lempa, para arriba está el pueblecito ese donde ellos eran.
Entonces lo bajaron del autobús y le dijeron, oh, te bajamos porque eres izquierdista. Entonces dicen que lo ataron de manos y que lo tiraron al río Lemba, es un río muy hondo, entonces, ¿cómo te vas a salvar de eso? Y aparte de eso está súper alto, solo en el golpe te puedes morir. Entonces nadie supo de él, no apareció el cuerpo ni nada, ni nadie buscaba los cuerpos en ese tiempo porque eran cientos que desaparecían así por días, así es que pues así fue que termina la historia de mi papá. Un bonito recuerdo de él, pero no me crecí con él tampoco, entonces no, como que sí sentí cuando me contaron, pero no sé que ella me ha puesto a llorar y así porque, o sea, lo conocía muy poco, pues sabía muy poco de él, no ¿Y lo cuántos conocía. años tenías? En ese tiempo me acuerdo cuando nos dieron las noticias, tendría yo quizás como unos 9 o 10 años por ahí. ¿Y a cuánto tenía de fallecido él? Ah, pues tal vez como unos 2 años que había fallecido. ¿Entonces no te dieron por en 2 años? Ajá, más o menos por 2 años. Lo que pasa es que nosotros nos mudamos desde allá, cerca del aeropuerto, nos mudamos hasta Las Delicias. De hecho, yo perdí la comunicación con él cuando tenía como unos 4 o 5 años. De ahí para allá no supe nada de él. Porque en ese tiempo cuando ya vino la guerra y se puso feo y todo eso, entonces ya nos tuvimos que mudar de donde nosotros vivíamos, porque vivíamos ahí cerca de San Marcos Lempa, donde te digo, ahí cerca del río Lempa. Y luego tú viniste a este país, ¿qué año? Vine en el 94. En el 90, a finales del 94 vine yo Pero acá. entonces no estaba feo la frontera. No, estaba calmado. Nos detuvieron la primera vez que intentamos pasar y nos regresamos de otra vez para la En frontera México, ¿te detuvieron? no, aquí en Estados Unidos. ¿Pero no te pusieron orden de deportación? No, nada, dijeron, ¿de dónde eres? De México. Ok, preguntaron, ¿cómo se llama el equipo de porque según que todos éramos de Veracruz. De Veracruz, ¿cuál es el equipo de Veracruz? Le dije yo, no miro fútbol. Y nomás nos acompañaron a que cruzamos el puente, llegamos allá y tomamos un taxi otra vez, hicimos la travesía esa misma noche. ¿Y tú te mudaste por motivos de la guerra o por encontrar ese sueño americano? Bueno, siéndote honesto, yo no veía como un sueño americano, pero sí veía como una posibilidad de sacar adelante a mis hijos. Yo ya tenía una niña y otro más en camino. Entonces, ¿O no, aún estaba en camino? nada, aún estaba en camino. Y yo decía, yo pues no, aquí estando acá, ¿cómo le voy a dar estudio a mis hijos? ¿Cómo voy a sacarlos adelante si apenas alcanzo para mí mismo? Entonces, por eso fue que decidí venirme para acá. Y tú fuiste el primer hermano de todos. El primer hermano, gracias al tío también, al tío Berríos, fue el que me echó la mano. ¿Tú creciste con él? Yo crecí con él. Es que pues yo me crecí con mis abuelos, es lo que pasó, que me crecí con mis abuelos. Y como estaba yo allá con ellos y me gustó el campo, yo encantado allá de la vida. Iba con mi mamá a estar unos días ahí, un par de semanas ahí con ella y no me gustaba, me sentía como que si era. Porque ellos vivían en la ciudad. Ellos vivieron en la ciudad todo el tiempo. Todos mis hermanos vivieron en la ciudad. Ajá. Entonces, yo no me sentía como libre en la ciudad, como que miraba los carros pasar uno, pero pues era todo y yo decía, no, pues allá yo me salgo a correr, voy a jugar fútbol, voy a. Entonces, ¿cómo le hiciste cuando te viniste acá? Porque que es su ciudad. No fue nada fácil. Bueno, yo creo que cuando estuve en el ejército fue que un poco aprendí como a convivir en la ciudad, porque obviamente ir a la ciudad, ¿verdad? Entonces, eso me ayudó porque créase o no, uno como que tiene como traumas, como que cuando uno sale digamos, así como del campo y va a la ciudad,
cualquier palabra que diga uno, la gente se queda como, mira cómo dijo tal cosa. O Ajá. sea, tiene como, usas palabras diferentes, pues, Ajá, como ajá, nombres ajá. diferentes para las Ajá, cosas. ajá. Y pues Entonces, en la ciudad es más formal. exacto, la sociedad más formal. Y hay más gente Pero siento que tú eres tan formal, no hubiera imaginado esa parte tuya. de verdad. Sí, no, entonces pues que ya cuando me vengo para acá, sí se me hizo un poco difícil al mismo tiempo, porque uno ahí anda, está acostumbrado a que andar escupiendo cada rato, Ajá, así, ajá, ajá. O y usando el baño. usando el baño así en intemperie, nada de Ajá, andar, y aquí no. no, aquí no. Entonces, esas cositas como que se te van, como que te van cambiando, pues. Como quien dice que te van puliendo, te van Ajá. haciendo una persona mejor, tal vez, entre comillas. Qué interesante. Entonces, sí fue un cambio grande, pero ya cuando tenía como un año aquí, ya se me había olvidado, ya me había salido, ya. Bueno, olvidados, me refiero a que ya no tenía las costumbres de antes, pues. Pero Como mis hiciste un raíces, reseteo. ajá, mis raíces, yo sé dónde Ajá. están. O sea, yo estoy muy consciente que soy un salvadoreño, que me crecí en la pobreza. Y yo creo que hasta podría llegar hasta pobreza extrema casi. Sí, porque eran bastante de ustedes, ¿verdad? Porque tú viviste con tus abuelos y eran bastante. O sea, aún ahorita son bastante todavía. Sí, y no, y me crecí con mis abuelos, pero pues igual él ya no trabajaba casi. Ya cuando yo me acuerdo, ya casi no trabajaba porque estaba bien, bien grande de edad. Pero ok, entonces, por si los que no saben, también tengo hermanos. Tengo una hermana pequeña que tiene 22 años, que casi no le gusta salir en video. Y tengo un hermano mayor y una hermana mayor también. El hermano mayor lo ha sacado en el canal. Ajá, sí. Son gemelos ustedes dos. Prácticamente. Pero sí, entonces mi papá ya tenía dos hijos, como había dicho, y se vino acá para pues poder proveer. Y ya a los cuantos años, a los 5 años de estar en este país, me tuviste a mí, ¿verdad? Por ahí creo que sí, déjame Cinco o ver. seis. Yo vine en el 94, pues no, creo que un poco. Porque yo nací Ah, sí, ¿verdad? en No el sé. 1999. 99. Sí, entonces sí, por ahí como 6 años, ¿verdad? Ajá, Seis 6 años, años. sí. Por ahí. Pues un poco. Pero entonces te viniste a este país, ya tenías hijos y tenías otro en camino. ¿Cómo te sentías? Exacto. No, pues me sentía como que si me estaba yo asfixiando, o sea, como que Apenas estabas recuperando, ¿verdad? ajá, exacto. Y no, no, es difícil. La verdad que la vida en El Salvador es difícil, muy difícil. No, yo veo. Y en ese, pero en ese tiempo, no sé, pero en ese tiempo como que era más difícil, no, no sé, porque ahora como que hay. Es que como acaba de terminar la guerra, entonces Ajá, el país se estaba exacto, recuperando. recuperando. Ahora hay más oportunidades de trabajo, esas maquilas que ahora no habían para entonces. Fábricas o lo que sea, no habían tanto como ahora. Ahora hay, o sea, hay mucha gente que ha venido a invertir allá en El Salvador de otros países. Pero entonces sufriste conmigo también, ¿verdad? Me imagino. Obviamente, si sí, cuando uno, lo que dices tú, que apenas me estaba como recuperando y pues luego ya era un tercero que venía en camino. O sea, no porque tenía los otros allá, los iba a descuidar porque tú estabas llegando. Que mucha gente hace eso, dice, no, pues yo ya les ayudé lo que pude allá, ahora ya vienen estos. Sí, mucha gente hace eso, sí me he dado cuenta que tiene su propio, hacen su familia acá y ya. Se olvidan, se olvidan. Sí, eso yo me lo propuse y dije yo, eso no me va a pasar a mí. O sea, quisiste seguir dando, siendo responsable como padre. Exacto, entonces dije yo, las penumbres que pasé yo, mis hijos no las van a pasar. Dije yo, les voy a apoyar como pueda.
Obviamente que estando lejos, el apoyo es más que todo económico. No es que o sea, los tenía en cuna de oro, no es que los tenía en buenos carros o cosas de lujo, pero al menos la comida nunca les faltó. Nunca les faltó, es lo que quiero pensar yo. Y pues podía hablar con ellos de vez en cuando, preguntarles cómo iba en los estudios, cómo les estaba yendo. O sea, tener como una cercanía con ellos aunque estuviera lejos. Pero pues digamos que este nieto lo vas a disfrutar más, porque lo vas a tener Obviamente, súper cerca. Lo claro. vas a ver crecer y pues... Claro, voy a poder tal vez tener la oportunidad de hacer actividades con él, jugar al fútbol si todavía puedo. Y pues tú solo pudiste crear a dos niñas. Entonces este sería, o sea, tú estuvieras ahí para también crear, ayudarme a crear a el niño. Sí, claro. Entonces, en ese sentido, ¿cómo te sientes de que pues es un niño en el camino? ¿Estás mirando el proceso de la panza? Es que yo pienso que va a ser como va a ser como un nieto de que lo estás viendo como un hijo prácticamente. No sé si me explico, pero yo, o sea, Es como un reflejo ajá, como un de reflejo. mí. Ajá, exacto. Entonces vas a sentir como que es un hijo que estás enseñando, enseñando a trabajar, a ser responsable, bueno, a todo lo demás. Entonces no es como un hijo nieto, se podría decir. Eso creo yo que se le podría llamar así. Sí, es bonito, la verdad, es bonito. ¿Y cómo sentiste cuando yo te dije? O sea, cuando yo te dije, ¿tú pensabas que estaba bromeando? No, no. Bueno, pensé que estaba bromeando en cierta parte, porque por lo mismo que no podía esperar embarazada y todo eso. Entonces, por eso dije yo, ¿qué? Y me preocupaba un poco porque el papá estaba lejos, ¿verdad? Entonces, y yo sabía los cambios de humor que la mujer pasa y todo eso, entonces por eso sí me preocupé más yo, así decía yo, no, pero no era el momento todavía, como que se hubiera podido esperar un poco más, pero al mismo tiempo pues todo es en el tiempo de Dios, la verdad. No puede decir uno de que había que esperar tanto tiempo más. Sí. Dios hace las cosas. Yo que todavía me sentía tan joven, pero ya tengo, voy a cumplir 25 años. Así es cierto, ya 25 años. Eso es como la llegada de un hijo, es como cuando se juega el hide and seek. Escondilero. El escondelero. Aquí en inglés se dice cuando van a buscar al niño que está escondido. Dice, you ready or not? Here I come. ¿Listo? ¿Estás listo o no estás listo? Le preguntan al otro niño. Pero ahí te voy. Pero bueno, yo siento que contaste unas buenas historias y yo hasta te conocí más. Pero sí, chicos, si ustedes quieren una parte 2 de como yo haciéndole, entrevistándole más a mi papá, porque siento que pues a pesar de que tengas, o sea, seas joven, tienes mucha experiencia en la vida, porque igual él fue parte también del ejército, pues te rebuscaste en este país, aprendiste el inglés y pues ahora tienes un trabajo, digamos. Entonces, siento que tienes más historias para contar. Entonces, si ustedes quieren, déjanos saber en los comentarios para poder hacer una parte 2. Pero sí, chicos, entonces... No te quedes despedido, no es Sí, mi claro. canal. Bueno, si les gustó el video, por favor, ahí denos un like, suscríbanse y ahí estamos para otro video.
Gracias.